Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy lo que les quiero mostrar es 5 formas de llevar agua o alguna bebida para hidratarnos mientras remamos o cuando vamos a pescar o a la isla y demás en bote de travesía principalmente, y también sirve obviamente para un sot o un kayak de pesca. Les pido perdón si llegan a escuchar algún ruido de fondo, pasa que estoy sobre el río San Antonio y suelen pasar lanchas y están haciendo esquí y con motos de agua, y bueno, y hay como cada tanto como bastante ruido de fondo, como ahora en este momento. Lo que les voy a mostrar son 5 formas o 5 maneras en las que yo llevo el agua cuando salgo a remar o me voy de travesía o me voy de pesca o me vengo a la isla. Si ustedes tienen alguna otra forma en la que llevan el agua, déjenmelo en los comentarios, que todo sirve. Bien, empecemos. Termito. Yo suelo llevar a veces esta clase de termos, así chicos, pequeños. Y lo que tiene de bueno esto es que conserva el agua fría o caliente durante mucho tiempo. ¿Por qué no llevo un termo más grande? Porque yo generalmente el agua, salvo que me vaya de travesía algunos días y demás, y meta ya, digamos, el agua en los tambuchos, yo suelo llevar sobre cubierta. Un termo más grande se me complicaría, entonces, bueno, llevo un termito chiquito, que sé que lo puedo enganchar en el pulpito, o en los cabos elásticos del bote. No ocupa nada de lugar, y bueno, y nos aseguramos de tener agua fría. El segundo, botellita de enjuague bucal. Esto, gente, es lo mejor que hay. Es muy cómodo, súper práctico, y por la forma que tiene puede ir sobre cubierta. Y no, digamos, si nosotros por ahí está movido el río o el mar y se mueve el bote, esto no se va a correr como si fuera una botella, un termo u otra cosa. Es súper práctico, estas tienen 500 centímetros cúbicos, o sea, medio litro. Y ya les digo, para ponerlas sobre cubiertas, agarradas en el pulpito o con los elásticos y demás, es súper cómoda. Y también es muy cómoda porque entra muy bien en los tambuchos y se adapta a la forma del tambucho, ¿sí? La podemos poner ahí, así, la podemos meter entre medio de las cosas y demás. Si tenemos varias de estas, se las recomiendo, son muy buenas. Al principio por ahí tienen un poquito de gusto al sabor, digamos, a menta o al sabor original del producto, pero después de 2-3 veces se le va el gusto y ya queda muy bien. Así que se las súper recomiendo. Tercero, es un container de plástico, es bien duro. Yo esto lo uso mucho, tiene 2 litros de capacidad. Y lo bueno que tiene esto, que a medida que nosotros vamos consumiendo el agua, va reduciendo su tamaño, y cuando ya lo queremos guardar, lo podemos doblar. Miren, lo doblamos y entra en cualquier lado, inclusive bolsillo del chaleco salvavidas. Súper práctico, no se rompe, y te lo súper recomiendo. Después les voy a dejar en la descripción del video donde yo lo compré, para que si lo quieren adquirir, porque yo no lo vi en muchos lugares y ahí sí sé que lo tienen, así que si lo quieren comprar pueden entrar a la página y demás, y está. Esto para remar es súper cómodo. Tomamos, no paramos de remar o no tenemos que andar abriendo ninguna botella y después guardándola de vuelta y demás. Yo tengo este tipo de chaleco, metemos la bolsa y después pasamos por algún ganchito, y si no puede quedar suelta, ¿sí? Entonces tenemos el agua en el chaleco, y es otra buena manera si necesitamos llevar mucha cantidad de agua y por ahí no nos entra en los tambuchos o sobre cubierta. Bueno, tenemos un reservorio de agua en la espalda, la podemos consumir mientras remamos o la podemos consumir en campamento, pero es súper útil. Y quinto, la botella de agua de toda la vida. La contra que tiene esto es que después el envase, si nosotros lo arrugamos todo, porque obviamente, como siempre le digo, lo que llevamos a la isla o lo que llevamos a pescar o lo que llevamos a donde vayamos, así como lo llevamos, lo volvemos a llevar de vuelta a nuestras casas y lo tiramos en un tacho de basura. ¿Qué tiene esto? Que bueno, que
yo me tomo el agua, hago un bollito con la botellita y lo guardo, pero después yo no puedo reutilizar la botella, la tengo que tirar. Todo lo otro que les mostré se puede todo reutilizar, pero bueno, es otra opción más. Yo suelo llevar a veces sí botellitas si salgo durante el día o alguna botella más grande. Y ahora les voy a mostrar un tip súper importante para mantener el agua fría o si la tenemos congelada, que se mantenga de esa manera durante mucho tiempo. Esto que les voy a mostrar me lo enseñó un amigo, Gaby, que te mando un saludo, Gaby. Gaby vive en Lobos y ellos van a pescar mucho a lo que es el río Salado. Los que conocen el río Salado saben que uno deja los autos en algún lugar y empieza a caminar bordeando el río y es todo muy árido, parece un desierto, no hay un solo árbol, hace muchísimo calor. Y si tenemos que andar cargando laderitas y demás cosas para mantener las bebidas frías en esa clase de situación donde todo es, hay tierra seca, no hay un solo árbol, el sol te pega y te mata. Este tipo me lo pasó él y les digo, funciona. Y es muy fácil. Miren, agua congelada. No sé si se ve bien ahí, está congelada y hace unas 3 horas que yo salí. Papel de diario. Envolvemos la botella con el papel de diario. Yo acá le puse unas gomitas, unas banditas elásticas. Y luego adentro de una bolsa. Lo envolvemos bien, lo metemos adentro de un tambucho. Y les puedo asegurar, gente, que el agua dura 3-4 horas congelada. Pruébenlo y después me cuentan. Bueno, gente, video cortito. Espero que les haya gustado. Les quería mostrar 5 formas en las que yo llevo el agua. Si ustedes tienen alguna otra forma o algún tip, me lo dejan en los comentarios, los leo. En un próximo video les voy a hablar sobre el consumo de agua cuando remamos, qué cantidades son las recomendadas para rendir bien, para no cansarnos, para no acalambrarnos. Pero eso en el próximo video. Les mando un abrazo a todos. Si te gustó el video, dale un like. Si no estás suscrito, suscríbete, que me ayudas un montón. Dudas, preguntas, consultas o cualquier cosita que me quieras decir, me lo dejas en los comentarios. Leo todo y respondo todo. Nos vemos el próximo video. ¡Chau!